Algo me dijo Ale como yo no soy ninguna asesina porque yo limpié este país de una escoria. Y me dejó reflexionando. Y miren que no creo en la muerte y ustedes lo saben. Ni en tomar justicia por propia mano, ni muchísimo menos. Pero madres, ¿cómo me llevó al límite? Larita, Alejandra, sentenciada por matar a su esposo después de años de violencia. Y lo que más coraje me da con Alejandra es que tiene el comprobante, los comprobantes de las denuncias, cinco, que le metió a su esposo antes de ser detenida por matar a su esposo. ¿Tú pensarías que nadie disfruta terminar con una vida? Alejandra opina distinto. Quiero saber qué opinan ustedes. Los dejo con este capítulo y los leo. No dejen de escribirme. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de Penitencia. Hoy estamos con Ale. Yo pienso en ti, Ale, y pienso que yo creo que fuiste de las primeras personas que conocí cuando empecé a venir aquí a Santa Marta. Llevas 16 años en el sistema. Yo creo que te conocí cuando llevabas nada de haber entrado. No. Nada. Y tu historia me impactó mucho porque eres una mujer muy neta. Eres una mujer que, aún estando aquí por haber matado a tu esposo, eres una mujer que cuenta su historia. Y por eso creo que es importante que escuchemos tu historia. Porque no es nada más los hechos. Es todo lo que implicó también para ti, para tu familia, para tus hijas. Que me acuerdo muy bien el dolor que ha sido para ti el tema de tu paternidad dentro de prisión. Pero quiero empezar por el principio. ¿Qué te acuerdas de tu vida hace 16, 17 años que estabas allá afuera? ¿Qué recuerdos tienes de tu vida previa a la reclusión? Pues una vida fea. Pues una vida fea con él. Eso es lo que ya queda en el recuerdo. Queda en el recuerdo, pero es el recuerdo, es tu historia. Sí, una vida fea de golpes, maltratos, humillaciones, violaciones y de todo. Muchos años de ello, aparte. Sí, ¿A qué edad conociste a este sujeto? pues no me acuerdo ya, pero ya tenía yo 20 años con él. O sea, así Bueno, es. me refiero a años 20 en el aspecto en el que lo conocí, en que ya viví con él, Un buen rato. un buen rato. A ver, te tengo que preguntar porque aparte sé que eres una mujer que trabaja mucho, toma sus cursos, y siempre me has parecido una mujer como muy racional. Este país está lleno de mujeres que están en situación de violencia extrema en sus familias. Sí. O sea, somos uno de los número uno de países de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa que nos quedamos ahí? Tú te quedaste 20 años. Tal vez por el miedo de que me fuera a quitar a mis hijos, el miedo de que decía que iba a matar a mi familia, el miedo de que a dónde me voy, el miedo de, pues, ¿qué más? Pues el miedo de dónde, qué hago por mis hijos. Porque yo en realidad pienso en mis hijos. ¿Qué hago con? La niña estaba muy chiquita, el chiquito. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde me voy con mis hijos? ¿Tú trabajabas? Le ayudaba a él en una tapicería. Él tenía un negocio de tapicería. Él tenía un negocio de tapicería, pero prácticamente todo el día estábamos encerrados ahí. Yo le ayudaba a trabajar la tapicería, ir a dejar sus pagos o comprar material. Y los niños siempre encerrados, encerrados. En la casa. En la casa, en el ¿Iban a la departamento. escuela? Sí, iban a la escuela. Sí, pero no quería que yo estuviera en el tiempo con ellos, pero él tampoco no les tomaba atención y eran golpes porque iban mal en la escuela, porque no había quien les dijera, está mala tarea, falta esto, falta lo otro, algo así, ¿no? Una atención para los niños. Y como no había nadie, ¿Qué veces se pues nos va la onda eso en la maternidad, en la paternidad? No nada sí. más es el proveer, no nada más es el tema de proveer y el tema de ver por la parte económica, que me parece que sin duda es esencial, pero la conciencia de dónde está todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Por dónde voy a dejarlos? Y va mal en la escuela y golpizas.
si iba mal en la escuela, golpizas. Pero también él no se ponía a pensar que yo todo el día estaba en el taller, trabajando, a ir por material, a comprar esto al centro. Todo, siempre quería estar que uno estuviera ahí ayudándole a él. O ir a Comisión Federal a cobrar, o a ir a dejar muebles. Él, eso, lo que le importaba era es su trabajo, su negocio. No los niños si iban mal en la escuela o no iban mal. Ya comieron, lo principal, ¿no? Ya comieron o no comieron. Cuando dices golpes, ¿eran a ellos o a ti? Igual, al par, porque él decía, es que va mal por tu culpa, y golpizas, porque quería que yo trabajara y al mismo tiempo que... No toda la vida. Ajá, que trabajara y que al mismo tiempo atendiera a los niños. No, no se puede, no podía. Él era muy exigente en todo. Ahora yo lo veo que eso era enfermo. ¿En el momento lo veías como...? ¿Como un enfermo? Tal vez no lo veía como un enfermo, lo veía tal vez normal porque era mi esposo, ¿no? En ese tiempo, ese es mi esposo, ¿qué hago? ¿Tengo que aguantar? ¿Te casaste enamorada de él? Pues tal vez sí, sí me casé enamorada de él porque él era muy diferente. Después de 10 años... de vivir con él, él fue cuando cambió, que te comentaba. O sea, fue un cambio radical. Ajá, sí. Él empezó a tener amigos en la delegación de Azcapotzalco. Uh-huh. Y ahí fue donde él empezó a cambiar, porque ya vendía vicio, ya se drogaba, ya había mujeres, ya había dinero. Para cuando hay en un hombre, cuando hay dinero, sienten que el mundo lo tienen a sus pies y se olvidan de lo demás, de lo que tienen en su casa, hijos y una mujer. Claro. Porque ya teniendo dinero, ya hay vino, hay drogas, hay mujeres y ya hay de todo. Eso es lo que le pasó a él después de 10 años de vivir juntos. Y ahí fue donde empezaron los golpes, la violencia. Ahí empezó la violencia, los golpes, la violación, pues no te doy de comer. Sentía que con 100 pesos tienes que comer 3 días. ¿Pa 4? No se puede. Imposible. Pero ni galletas María. No. 100 pesos. Y hazle como puedas. No tengo. Ah, pero los amigos, todo lo que quieran. Vino, botella, todo. Se embarraba en su carro. Tenía él un centro y se embarraba en los postes, en así, accidentes. Por pedo. Por briago. Y las hermanas corrían a sacarlo de la delegación, de la Gustavo Madero. ¿Por qué? Porque adentro del carro iban menores, iban prostitutas, iban más de 10 personas y adentro de un carro Centra, de un Centra, de una marca Centra. Y a dar mordidas. Y a dar, ajá. A sacar todo lo que haya en el banco. ¿Por qué? No, ¿cómo mi hermano va a estar en la cárcel? No, ¿cómo? ¿A qué pedir? Pedir dinero. Ah, para eso sí, se tenía uno que mover para juntar dinero. Aunque pagáramos rédito, no importa. Comisión Federal, se le entregan unos muebles y nos pagan. Pero no va a pisar la cárcel. Pero su familia... ¿Qué importa si tienen para tragar o no? ¿Qué importa si hay dinero o no hay dinero? Para que traguen los niños, para que vistan, para que calcen, para todo eso, pañales y todo eso. Entonces ahí empieza el odio. Hacia él. Empieza uno a echar el odio, el rencor, el coraje, la rabia. Empieza a crecer. Empieza el coraje, me da coraje esto. Luego empieza el odio, la rabia, lo que ya llega hasta el punto del vaso, te voy a matar. No puedo vivir así. Ahora, llegar al punto de matarlo implica muchos pasos previos. Uh-huh. Estoy pensando en que golpeaba a tus hijos, por ejemplo. Pegaba a mis hijos. ¿Y tú lo veías? Sí, yo me metía, si él le pegaba a yo me metía a defender. Por quitarle a mí me pegaba. Te tocaba a ti. ¿Y a las niñas? Pero a mí no me importaba que me pegara a mí, pero que ella no le pegara a mi hijo. ¿Y a las niñas? Y si le pegaba a mis hijas, pues yo me metía porque son niñas. Y otra vez, me pegaba que por esto, que por el otro. Me acostaba con Juan de la fregada.
¿Qué con el qué con el vecino? ¿Qué con el trabajador? ¿Qué o sea, con era celoso? Celo. Es celos estúpidos. Porque ahora, a después de 16 años en la cárcel, lo noto, ahora ya entiendo que tal vez no eran celos. Era, si se me va mi gata, ¿quién me va a ayudar? Después de 16 años. Sí, es un tema de posesión y de control. Sí, porque no sé si es un tema de amor. Ajá, ahora ya lo entiendo. No es un celos del señor. Más bien es, si se va, ¿quién me va a ayudar a trabajar? ¿Quién? Se me va mi gata, que me tiene mi ropa lavada, mi ropa planchada, de que me hace de comer, que trabaja en el taller hasta las 10, 11 de la noche, 1 de la mañana. Es que tenemos que entregar esto y se tiene que quedar a trabajar. Se me va mi gata. Después de 16 años lo he entendido. ¿Antes pensabas que era amor? Tal vez antes sentía que era amor. Decía, es que él me quiere mucho. Ese no es amor. Pero tantas mujeres creen que sí. Muchas mujeres creen que, ay, es que me ama. Me dio mi cachetada, pero es que me ama. Porque se preocupa por mí. Ajá, porque piensa en mí. Porque, ay, es que por mis hijos. No es cierto. No es eso. Es que ellos siempre, los hombres no sé qué piensan, pero el mío tenía caca en la cabeza. Para mí es eso. Cambio mi vida total. ¿Tú denunciaste a tu pareja? Lo denuncié aproximadamente como unas 7 veces. ¿Antes de matarlo? Antes de matarlo. ¿Cómo eran estas denuncias? Yo iba a la delegación toda golpeada, pateada del cuerpo, golpeada de la cara. Y entonces sus amigos me decían, sí, sí lo vamos a tomar en cuenta. Levanten el acta. Y levantaban. Ya me veían los golpes, el ojo así, la nariz, el labio, traigo muchas cicatrices. Y entonces él, sí, lo vamos a un citatorio. Pero no faltaba quien de sus amigos de la delegación le iban y le decían, ¿sabes qué? Vino tu esposa y esto y esto. Llegaba y me decía, ¿me defiendes a demandar? Mira, tu demanda, faz, y golpiza. No. Golpiza porque lo fui a demandar. Y nunca procedieron. ¿Las 7 veces nunca? Sí, nunca. ¿Y ibas toda golpeada? Iba golpeada cuando me abrió el labio, cuando me abrió la frente, cuando me quemó la espalda con un volteador. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? La tomé porque yo dije, ¿a poco toda la vida voy a vivir así? ¿Toda la vida voy a vivir así? En primera yo, en segunda lo que más me duele. ¿Toda la vida van a vivir así mis hijos? ¿Sin comer? ¿Sin vestir? ¿Sin nada? ¿Toda la vida sin navidades, sin años nuevos, sin nada? ¿Siempre escondidos? ¿Golpeados? ¿Nunca hay para comer? ¿Nunca hay para nada? ¿Toda la vida voy a vivir así? Entonces, le pega a mi hijo. Otra vez le vuelve a pegar a me vuelve a meter. Me vuelve a golpear a mí otra vez. Hasta que se cansa, nos golpeaba. Eran golpizas, pero tremendas, ¿eh? No creas que así, dos cachetaditas y llámanos. No, golpizas, chichones, ojos, golpes en el cuerpo. Te pateaba con botas picudas. Entonces yo agarré y dije, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Es la última vez que le pegas a mis hijos. Porque a partir de hoy te voy a matar. Te voy a matar. No sé cuándo, pero te voy a matar. Después no me creyó. Me dijo que... Ah, ¿le dijiste? Ajá. Me dijo que me faltaban suficientes huevos para que yo lo matara. Pinche chingaderita de mujer.
ni huevos tienes. Yo con un madrazo te siento. Dije, bueno, ya te avisé. Pero te voy a matar después de diciembre. Para que mis hijos se la pasen en Navidad bien. No me creyó. Y luego le dije, ya lo pensé bien, te voy a matar después de tu cumpleaños. Para que sea tu último cumpleaños en toda tu perra vida que vas a tener. Es más, te voy a hacer yo, te voy a hacer tu fiesta. Y se la organicé su fiesta. Y le dije el día de su cumpleaños, vive tu cumpleaños feliz, aprovéchalo, diviértete, embriágate, acuéstate con todas las prostitutas que encuentres. Acuéstate, siéntete por primera vez un hombre, porque en marzo te mato. Y no me creyó. No me creyó. Entonces yo le dije y le avisé. Y luego ya llegó a la hora del pastel, sus mariachis y todo que le trajeron los hermanos, porque cumplió 40 años. Claro. Y había que celebrarlo. Ajá, pues sí, pues era su último cumpleaños. Yo se lo avisé, que no se haya puesto pilas. Ese ya fue su bronca. Y entonces, 40 velitas, sóplale, sóplale y apágalas al mismo tiempo todas y pide tu primer deseo en toda tu vida. Pero no te olvides de pedir el deseo, que te voy a matar. Ay, briago, no me tomó en cuenta. O sea, se lo repetía. Se incluso lo repetía y no tomó en cuenta, me ignoró, me siguió golpeando y no nos daba de comer, sus hermanas se metían. Tiene una hermana que se llama... Le robaba dinero y me echaban la culpa a mí. Entonces le robaban dinero y me echaban la bronca a mí, porque como yo llevaba el nombre de Hacienda, que yo era, todas las facturas salían a mi nombre, entonces yo podía sacar dinero del banco o alterar o alguna factura, y ellas pues a eso se dedicaban, y pues me echaban la culpa y me robaban y me pegaba. Entonces llegó el 17 de marzo, yo todavía le dije, no te mato ahorita, esta quincena, porque su cumpleaños de mi sobrina y no le voy a amargar su vida a mi sobrina. Pero el 17 te mato, que cae. Tengo que buscar un día que sea sábado y domingo. Todo eso se lo comunicaba. Ajá, pero él me decía que me faltaba, que yo tenía, que no me faltaban, chingaderita de mujer, ¿qué me puede hacer? Porque él medía 1.80. ¿Y tú mides 1? 51. Entonces dice, ¿qué me puede hacer esta araña? Como me decía, mugrosa, muerta de hambre. A siempre me ofendía, hasta cansarse me ofendía. Y entonces llegó el 17 de marzo, día viernes. Y le dije, ven, te invito a comer. Te invito a comer, pero un mes antes de eso, me mandó al centro a comprar material para tapicería. Y yo aproveché a pasar a la Parisina. Compré un litro de formol, guantes, algodón, vendas. Y todo eso lo compré y lo tenía en la recámara. O sea, tú ya sabías cómo lo ibas, ajá, a matar. Ya me había ¿Dónde, dado... ¿Dónde se te ocurrió? Una amiga ya me había dado más o menos una idea cómo matarlo. Que según ella, que para que yo a mí no me culparan. Ok. Ajá. Según ella, pues yo por la desesperación, sí. Pues buscaba opiniones diferentes. Sí. Y entonces ya llegó la fecha y ya le dije que lo invitaba a comer. Y se puso briago y como se drogaba el señor, se inyectó su heroína, se dio sus pericazos y andaba bien drogado. Y luego, tómale y échate otra y vamos a brindar y esto. Y ya llegó la noche. ¿Qué sentías sabiendo que ya ibas a ejecutar ese gran plan? Sentía una emoción, una alegría, que quería que todo el mundo se enterara. Hoy voy a matar a mi marido. Oye, amiga, hoy mato a mi marido, ¿eh? Hoy voy a matar a mi marido. Porque yo creo que nadie me iba a creer lo que iba a hacer. Y entonces, pues ya llegó el día 17 de marzo. De marzo. Pasando la quincena. Pasando su quincena, como se lo prometí. Porque el 15 era de su cumpleaños de mi sobrina Dulce. Llega 17, es viernes.
y ya está tomado. Hoy te voy a matar. Ay, sí, te faltan huevos. Bueno, ya te avisé. Ya te avisé. Hoy es 17, hoy te mato. Ya se puso a tomar, se inyectó su heroína, sus pericazos. Porque como los judiciales de Azcapotzalco llevaban los tabiques, entonces cuando terminábamos de trabajar la tapicería, métete a picar piedra, métete a embolsar cocaína. O sea, los judiciales tenían parte del negocio. Sí, ellos eran los que le llevaban a él y ellos ya sabían a dónde. Uh-huh. Si tú no, no te paga, no te preocupes, nosotros le caemos y ya sabe cómo se manejan los traen judiciales. Todo un negocio. Todo. Aquí los meros, meros son los judiciales. Entonces ese día llegamos y picamos la piedra y embolsar cocaína y ya, pues, se inyecta, inyectate otro, si tú ni sientes nada, tan drogado que siempre era un marihuano drogado, pues se inyectaba uno acá, otro se ponía por acá y luego sus pericazos. Y entonces llegó la buena. ¿Estaban en tu casa? Ajá, en mi departamento. Mis hijos los llevé a casa de mi mamá, le dije a mi mamá, ¿te puedo encargar a mis niños? ¿Por qué? Es que el me invitó a cenar. Ese tal por cual todavía te invita a cenar. Pues es que dice que quiere cenar conmigo y que quién sabe qué. Dice que ahora sí ya está arrepentido. ¡Ay, vas de estúpida otra vez! A creerle, decía tu mamá. Mi mamá. Pero esta vez sí está bien arrepentido. Vas a ver que esta vez sí se va a volver a hacer y nunca más me va a volver a pegar. Eso te lo puedo jurártelo por lo que más quieras. ¡Lárgate! ¡Lárgate con tu pinche marihuano ratero! Porque le decían ratero también. También era ratero. Y ya dejó mis hijos acá y me regresó acá. Los llevó acá a Santa Catarina y me regresó a 22 de febrero. Ahí a donde teníamos un departamento. Ya estuvimos ahí. Llegó la noche. Llega una amiga que nunca he dicho cuál amiga es. Llega mi amiga, su novio y mi amiga. Solo quiero que me ayuden a por cualquier cosa. Pero yo quiero dar el punto final, ¿sí? Llega mi amiga y me dice, es que ellas no quieren, no, que se vayan. Solo quiero una para que por cualquier cosa tú le dispares. Pero yo ya tenía la segunda, el plan B, como dicen. Si se me pone, pues, pum, pum, ¿no? Pues, no me van a agarrar porque hay un montón de expedientes y de aquí a que llega el mío, pues yo ya viví mi vida. Uh-huh. Porque yo dije, pues así va, ¿no? Te agarran a los 90 años. Sí, uh-huh. Pues ya me morí. Ya que ya no me importa. Entonces, pues ya me dice mi amiga, ¿sabes cómo lo puedes matar? ¿Cómo está? Le digo, está roncando hacia arriba. Dile que se ponga boca abajo. Ya entro y le digo, oye, Fernando, estás roncando muy fuerte, ponte boca abajo. Pero como está todo briego, y lo volteo boca abajo. Pues ahí es donde aprovecho yo. Le amarro las patas con la venda, le volteo sus manitas, le amarro sus manitas. Y el güey briego. Y el briego. Y que me agarro de hartos, que le aprieto la pinche nariz, que le levanto las greñas y que le zambuto un litro fanolo. ¿Cómo se llama Ya hasta se me olvidó el nombre. Es como cloro, ¿no? Ajá. Cloroformo. Cloroformo. Que se lo mete en su hocico. Se lo traga porque se lo traga. ¿Y cómo se lo tragó si estaba dormido? Pues así ya dormido, se ahogaba. Okay. Y se lo dio así. Y se quiso salvarse, pero ya estaba bien amarrado. Entonces ya no pudo hacer nada. No, ¿y ya, es una muerte inmediata? No se mueren. Yo pensé que con eso se morían, pero no. No se murió con eso. No se me murió. Pero yo ya tenía otra cosa como matarlo. ¿Cuál era? Yo dije, abre los ojos y me dice, corre. Él a ti. Ajá, él a mí, corre. Pero él pensó que habían entrado los de ajusto de la, los de la los droga, judicial, los de la droga. Él pensó que habían entrado los de la droga. Pero me decía, corre, corre. ¿Pero y, como amenaza o como tratando ajá, de salvar sí, tu no, vida? Ajá, sí, no, como salvando mi vida. Uh-huh. Corre, me decía. No, porque yo te voy a matar. Y hacía viéndonos ojos con ojos. No, yo te voy a matar.
te lo dije. Y me decía así que no, que lo ayudara y como así como, como... Como ido. Como ido, como que se estaba así mareando, uh-huh. como que... Y volteaba y se sentía desesperado, pero no se podía voltear, pobrecito, porque ya estaba boca abajo. Y estaba amarrado. Y estaba amarrado. Lo tenía bien amarradito. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces, como vi que no se moría, le volví a meter otro poquito más que había sobrado. Le terminé de darle lo demás y se quedó dormido. Pero yo pensé que seguía ya muerto, vivo. Pero para asegurarme bien y para no fallar en nada, llegaron las 5 de la mañana. Lo arrastré porque el infeliz cómo pesaba. Era un gordito. No, estaba muy alto, pero dicen que pesan que porque no se quieren ir, pero pues ese ya se tenía que ir. Ni modo de perdonarle la vida, se endereza y me mata o me mete a la cárcel. Pues aquí éramos dos. Uno de los dos es el que estorbaba y pues yo aventé el volado y era él el que estorbaba. Entonces lo arrastro hacia donde está el estacionamiento, arrastro y arrastro. Llego ahí, lo volteo y le corto. Pero le corté de aquí. Sus hermanas decían que le había cortado toda la cabeza. No, no es cierto. Le cortaste aquí tanto. Ajá, todo esto aquí así. La yugular, pues. Ajá, pero para asegurarme bien, le corté las manos. Pues también tenía que asegurarme. O sea, bien. Las venas de las ajá, manos. De ajá. aquí le corté esto. Porque para que se desangrara. Ajá, pero en el momento no se desangró. Lo que hizo el formol. Lo que hizo el formol fue como gelatinizar la sangre. Como que se hizo así como gelatina. Como gelatina. Entonces no salía. Entonces yo me quedo, ¿cómo que no sangra? Entonces llego y, maldito, todavía vives y le hago así y ¡pum! Que explota su cuerpo. ¿Explotó su cuerpo? ¿Dónde sí. lo piscaste? Explota lo de aquí. Ay, gente, ya está muerto. No, ya. Ay, ya, gracias a Dios. Ay, ¿explotó? ¿No, verdad? ¿Sí explotó? Sí. Ajá, sí, lo de aquí. ¡Pum! Le hizo así. Y ahora tenías un cagadero. Ajá, ya estaba ahí todo. Dije, ay, gracias a Dios. Bueno, en el momento yo le di gracias a Dios. Sentiste felicidad, me imagino. Ajá, ahí fue cuando yo di gracias a Dios. Ya estoy bien, voy a vivir feliz. Mis hijos, nadie los va a volver a tocar. Nadie va a abusar de mis hijas. Voy a estar bien. Voy a vivir bien. Voy a hacer mi vida. Ahí fue donde sentí que traía cargando como 20 costales en la espalda. Claro. Sentí una alegría. Una liberación. Una liberación, un gusto. Yo quería que todo mundo se enterara. Yo lo maté. Yo. O sea, estabas muy orgullosa. Sí, muy orgullosa. Sentía que sí. Cuando lo vi en la caja, no que no. No me ande ahí diciéndome que pinche cucaracha, porque esas hasta las cucarachas brincamos. ¿Qué hiciste con el cuerpo ahí todo desangrado? Ahí lo dejé, que se desangrara y que se tirara. Entonces fui, cerré mi departamento y corrí a casa de mi mamá. Ahí corrí a casa de mi mamá. Como todo el mundo traíamos llave, abrí, me acosté en el sillón y me hice la dormida. Y a las 8 de la mañana llegan y le dicen a mi mamá, ¿está Ale aquí? Sí, es que mataron a... Y obvio, como una esposa... que le matan al marido, pues tienes que... Que hacer el papel. Que hacer el papel. ¡Ay, mi esposo! ¿Quién lo mató? Y mi mamá me dice, tranquila, mira, mataron a... No, ¿cómo que lo mataron? ¿Pero quién? No, pues es que no sé quién lo mató. Y me llevan de mi casa de mi mamá al departamento. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba ahí muerto? Porque los mismos vecinos lo encontraron. Lo encuentran los vecinos y empiezan ahí los vecinos y todo, y empiezan a hacer el ruido y el chisme, y luego pasa el pinche chismoso. Entonces ya fueron por mí, y entonces tuve que decir, pues, ay, que me dolía, que sentía muy feo, que, pues, ¿qué iba a hacer con mis hijos? ¿Y quién me iba a ayudar? Y... ¿Cómo ibas a vivir sin él? Ajá, ya. Pues era todo lo que tenía, pero no. ¿Y luego? Pues ya seguía yo muy contenta. Ya se fueron, pues ya, para que vieran que me había dolido, otra vez tuve que hacer un pinche gasto de que pagar la caja, el funeral. Y luego para que toda la gente viera que me dolía, otra vez paga más pinche dinero para mariachis. Ay, no.
Yo dije, me voy a quedar pobre. O sea, hiciste pobre. El funeral completo. Ajá, me voy a quedar pobre. Y otra vez volví a gastar. Dije, bueno, ¿para qué? Pero no te... Decía mi mamá, ¿a qué llevarlo al panteón donde está tu papá? No, ¿cómo crees? Ahí no entra la mierda. La mierda para, va para el panteón más mugroso que existe, para el San Isidro. Ay, ese panteón está muy mugroso, ahí que se vaya. ¿Cómo crees que lo iba a llevar yo al Guadalupe, que está atrás de Plaza Aragón? Uh-huh. Era mucho uno de esos, como para todavía darle un lugar bonito. Uh-huh. No, ¿cómo cree? Por mí fuera, lo hubiera echado al canal, ahí que se deshaga en la taza del baño. Y ya. Ajá, pero yo quería que todo el mundo se enterara. Entonces lo hiciste en el San Isidro. Ahí lo metí, ajá. Que a los 7 años hay que sacarlo. Por mí, quédatelo después de 7 años. Tíralo, véndelo allá. Sus partes. Ajá. ¿Y luego cómo te agarran? Pasa un mes, pero yo según nadie me vio, ¿no? Yo según lo maté y fui la mujer más feliz del mundo. Ay, una pinche vieja me estaba viendo. No, ¿una vecina? Una vecina. Y él estaba viendo así de la cortina, que por el ruido me estaba viendo. Entonces, cuando yo subía, ella, yo no sabía que era ella, y todos me volteaban a ver y me volteaban a ver. Y yo entraba a mi casa bien contenta, ponía la música y todo, y mis hijas muy felices. Yo le dije a Ricky, te lo prometí que ibas a vivir algún día feliz. Es hora que vamos a vivir felices, hijo. A Jassi, a Ale, a Ricky. Vamos a vivir muy felices a partir de este momento. Pero al mes viene una vieja que se llama y dice que yo maté a mi marido y que ella tiene miedo porque no pueden vivir en la unidad, en los departamentos con una asesina. Y esa asesina soy yo. ¿Eres una asesina, Ale? No me considero asesina. Todavía de que limpio el planeta para meterme a la cárcel. Entonces, lo que yo siempre te he dicho, Saskia, no se me hace justo todo lo que vivió mis hijos. Yo, durante muchos años. Las denuncias que las tienes. Denuncias. Todo lo que vivimos, porque sufrimos mucho. Y no tuviste nadie que te ayudara. No. Ni siquiera la propia policía. No. Eso está cabrón. Nadie, Saskia. Nadie. No sabe. Ay, sí, los judiciales me dejaron la de toda la de perder. Los mismos que entraban a dejar la droga. Los que te chingaron. Fueron los mismos que me chingaron y me trajeron aquí. Entonces te declara, o sea, esta vieja declara contra ti, sí. Y se van contra ti. Y se van contra mí. Y la única prueba que tienen es la declaración de esta mujer. Ajá, que porque no pueden vivir una asesina en los departamentos, porque soy yo, ella vio cuando yo lo maté. Ajá, y entonces a mí cuando me agarran, me dicen, pues que dicen que mataste a y estás detenida y que quién sabe qué. Y ya, pues ya había muchos y sí, yo lo maté. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Dijiste. Sí. Te confesaste. Sí, directa. Sí, yo lo maté. Sí, yo lo maté. ¿Por qué te confesaste? Porque tenía miedo que fueran a agarrar a mis hijos. De por sí me agarraron con mis hijos. Mm. Iban saliendo de la escuela y yo lo que quería era... Porque ellos, los judiciales, te meten terror. Dicen que los niñas se iban a ir al DIF y en el DIF las violan y les pegan. Y al niño lo iban a meter a San Fernando, a donde lo violan, les pegan. Y entonces dije, no, ¿cómo crees? Sí, tienes que decir la verdad porque tus hijos las llevan de perder. Y en este, a partir de este momento, pierdes a tus hijos, ¿eh? Van a entrar las niñas a que las adopten y violadas y las van a golpear. Y como mataste a su papá, las van a traer bien tendas a tus hijas y a tu hijo. Olvídate, todo lo peor en San Fernando. Y entonces, ¿qué hago? Pues declárate culpable y salvas a tus hijos. Y eso fue lo que hice. Pero los mismos que iban a mi casa, los judiciales, a dejar el vicio, son los mismos que me trajeron y me agarraron. Ahí sí existe la ley. Matas un muerto de hambre, uno que le da la vida horrible a sus hijos, y te agarran todo el mundo. Eres lo peor que existe. Lo peor que existe aquí. Eres lo peor porque eres una asesina,
eres esto, eres el otro. Pero cuando a ti te pegan y te maltratan, sí, no, no pasa nada. No pasa nada. Es lo normal. ¿Eso es lo normal? ¿Qué sentencia tienes, Alf? Traigo 34 años, 6 meses o 11 días. O sea, la máxima, básicamente. Pues traigo según la tercera parte. Porque la máxima son 50. 45, ¿no? Por homicidio. Pues dicen que 50, o sea, y ahorita ya llevo 16 años y meses. ¿Tus hijos? Vive en Veracruz. ¿Qué edad tiene? Tiene 15, 30, 31 años. Ok. Trabaja, está en Veracruz, se fue para Veracruz. Y pues es policía. No, bueno. Ahora es policía de allá de Veracruz. Ajá. ¿Tus hijas? Mi hija está casada, no tiene hijos y vive aquí en como a 2 horas, no sé en dónde, no sé ni en qué pueblo, estoy de refugiada. Y pues también vive con mis hermanas. Ok. Ajá. ¿Te vienen a ver? ¿Hablas con ellas? Pues nada más hablo con ellas, porque en realidad, pues no, casi no tengo visita. No, casi no tengo. ¿Están enojadas contigo porque mataste a su papá? No. No, mis hijas me quieren mucho, y me ayuda económicamente, me viene a ver, me trae de comer, me viene a ver, pero no me vienen a ver porque tiene pues su vida, su esposo, tiene su negocio. Y pues vive hasta Veracruz y él nada más viene una vez al año a verme, antes de mi cumpleaños, porque festejamos su cumpleaños de él y el mío juntos. Okay. Y viene cada 3 o 4 meses y trae a... Y mis hermanas nada más vienen una vez al año a verme, o 2 veces al año a veces vienen a verme. ¿En cuánto tiempo te vas a ir libre? Pues ojalá y Dios quiera que me fuera bien, y yo siento que si me va bien, como 1 y medio, ¿no? Porque en abril ya cumpliría 17 años. Ya nada más me faltaría pues meter un beneficio o algo. ¿Tienes ilusión de salir? Sí. Sí, sí, ya me quiero ir. ¿Qué es lo que más se te antoja hacer allá afuera? Pues estar con toda mi familia. Ale, ¿lo volverías a hacer? Después no, de vivir Santa Marta. No. Porque no lo volvería a hacer, porque no hay otra persona que me haya hecho tanto daño como él me hizo y como le hizo a mis hijos, principalmente a mis hijos. ¿Pero lo volverías a matar a él sabiendo lo que has vivido estos 17 años? Si lo volviera a ver. Sí. Si me que hubiera regresado al... Ah, sí, claro. Me regreso y si lo maté y lo enterré boca arriba, te entierro boca abajo. Para que no se salga. No se salga. Ajá, sí, claro, sí, sí. Tengo mucho, mucho coraje. Dicen aquí adentro que a los psicólogos y al criminólogo le tenemos que decir que ya estamos arrepentidas para que nos dejen ir. Ajá. Ese es un punto de aquí de la cárcel. Pues yo a todo mundo le tengo que decir que sí, sí estoy arrepentida. Pero yo, a mis 16 años de cárcel y una sentencia de 35 años que me dieron, hasta el día de hoy te puedo decírtelo de frente, yo no estoy arrepentida de nada, ¿eh? No. Yo no estoy arrepentida. No. Fue mucho el daño. Fue muchísimo el daño. Y como para arrepentirte después de 16 años por todo lo que viviste tú y tus hijos... Creo que eso no es válido. No me puedo imaginar, o sea, no, a mi hija la tocan y... No, claro. Los quemas vivos. Por lo menos la cárcel sí ven. Sí. Y en la cárcel luego hasta... Bueno, hay, yo digo, esos hombres que violan y eso, los meten a la cárcel y ya yo le digo a... Yo no... O tal vez soy una persona muy fea o no sé... ¿A mí me viola a mi hija y lo meto a la cárcel? No, yo lo mando sin pene y pago. Ah, no se te olvide, ¿eh? Aquí está tu dinerito. Pégale, no se te olvide. Dale. Ahí te pago, viólalo cuantas veces encuentres. Tal vez. Sí. Porque mis hijos son mis hijos. Claro.
nadie me los va a maltratar otra vez. Y aún estando grandes mis hijas y... No. Mi nieto es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Yo creo que si alguien le hace algo a mis hijas, soy la primera que estaría afuera. Aún a mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos. Nadie me los toque. Eres una leona. Sí, porque yo sí salgo. Yo sí. Hay veces que dicen, es que le pegaron a tu amiga. ¿Quién? No, pues qué tal. Ah, ya te la encuentras. No le toques a mi amiga, ¿eh? No, Lara, yo no le hice nada. Ah, bueno. Y no es que sea uno peleonera, sino que ya traes el instinto que no debes de maltratar a la gente. Claro, eres la ¿cómo? El testimonio viviente. Sí. ¿Qué opina la familia de tu ex marido de ti? Pues ellos opinan que yo soy lo peor que encuentro su hermano en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo soy lo peor. Pero el hermano resulta que casi le dice a Juan Diego, quítate porque yo soy aquí, soy un santo. Ellas dicen que yo soy lo peor, que fui una prostituta, que es mentira, que es esto, que todo su hermano es lo bueno, pobrecito, le daba. Pero si él me hubiera dado, si él me hubiera tenido bien, si no hubiera tocado a mis hijos, yo no estuviera aquí. Mis hermanas, ¿cuántos años tienen casadas con sus maridos? Y no han tenido un marido como el mío. Y ellas siguen afuera y sus maridos siguen vivos. Claro. Y el mío... No, aparte tienes las denuncias, ¿no? Eso es lo más sí. Cabrón. ¿Te tomaron válidas las denuncias? Pues yo digo que no. ¿Aquí, en mi proceso? Sí. No, porque cuando a mí me agarran y empieza mi proceso, la familia de él paga para que me den a mí la de perder. Porque mucha gente dice... que no es tanta la sentencia que me hubiera ganado. ¿Por qué te dieron tantos años después de todo lo que tú sufriste, de todo lo que viviste y todo lo que les hizo a ustedes, las pruebas que traes? ¿Todavía te dan 35 años? Todavía. Yo no digo que me hubieran dado absuelta, no, porque sí tenía que pagar. Porque bien o mal, no lo quitemos de un renglón, es un ser humano, ¿no? Desgraciadamente. Es un ser humano. Uh-huh. Y yo no soy nadie ni para quitarle la vida ni para ponérsela a nadie. Pero tampoco él no era nadie para haber maltratado a mis hijos y verme maltratado a mí. Claro. Ale, gracias. Gracias por platicar. Sí, tú sabes que lo cuantas veces quieras yo te voy a decir lo mismo. No, tu historia está cabrón. O sea, tu historia, 16 años que me la has contado, 16 años que es la misma historia. Pero sí. Digo que eres una mujer muy congruente. Yo por eso te voy a decir una cosa. Es que muchas dicen, es que yo vengo por fraude. No. Di por qué delito vienes. Yo no te voy a pagar tu reparación. Yo no te voy a detener. Yo cuando me vaya me voy sola. Entré sola y me voy sola. Digan por qué delito vienen. Porque si estás vistiendo de azul como yo... es porque vienes pesada o vienes de algo. Si estuvieras de beige, pues todavía... ojalá y Dios quiera que se vayan. Pero cuando vienen... y después salen con que... es que maltrató a un niño. Ah, entonces le pegaste a su niño. Su zape. No se pase de lista. Diga por qué viene a Santa Marta. Que tampoco no soy agresiva ni nada de no, eso. No, me imagino que no. ¿Te tienen miedo aquí? No. Muchos me dicen Lara, Larita, Larín, la ala de alita de pollo. Lo que yo he ganado aquí en Santa Marta es que mucha gente me habla porque soy muy sociable, porque me río mucho, porque me gusta trabajar. Te digo una cosa y no lo tomes a mal, o tal vez lo tomen a mal, o no sé. Mis 16 años en la cárcel no se me han hecho pesados. No se me han hecho pesados. He visto el tiempo por los niños, pues por los años. Claro. Pero no se me han hecho pesados porque yo siempre he trabajado. El día que yo salga a la calle, mi hija dice, yo te voy a poner un puesto, un negocio del que tú quieras. Yo te sé hacer uñas, te sé poner pestañas, sé enchinar, todo lo que se trate de la belleza. La pasta, he aprendido mucho. Pintar cerámica, he aprendido. Ahora ya vendo tacos.
Luego vendo aguas. Bueno, me contratan, porque no son mis negocios. A mí me contratan. ¿Me ayudas a vender aguas? Ahí voy a vender aguas. ¿Me ayudas a vender tacos? Ahí voy a vender tacos. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, porque me gusta distraerme, porque me gusta que se me vaya el tiempo rápido. Rápido, quiero que se me vaya el tiempo, olvidarme de lo que viví con él. Sí, lo voy a traer toda la vida porque... Y me duele. Te sigue doliendo. Porque mis hijos han vivido allá afuera y crecieron sin mí y todo. Me he perdido lo más bonito, mis nietos. Pero tengo que salir. Y he trabajado todos los 16 años. He aprendido de todo en la cárcel. He salido adelante. A mí no hay necesidad. Yo nunca he ido a decirle a mi hermana, tráeme champú. Oye, tráeme ropa. O tráeme despensa. Oye, tráeme dinero. No. Yo trabajo y con mi trabajo me compro todo lo que yo traigo puesto. Me compro, ajá. Y si quiero pararme a donde sea, yo traigo mi dinero. Eso es bien. Me gano bien mi dinerito. Mujer independiente. Uh-huh. Pareja no tienes, no volviste a ser pareja que dentro. No. ¿Te acuerdas que tenía un noviecito? Uh-huh, me acuerdo. No. Ay, no. Me choca. Me choca que... ¿Y por qué no me has hablado? ¿Y por qué me hablaste una vez ayer? Ah, a ver, tranquilo, momento, vamos por partes. Porque ya traes ese coraje. No todos los hombres se les debe dar. A todos tenemos que tener una oportunidad. Él me dio una oportunidad, yo le di una. Pero a mí no me estés diciendo que... ¡Ay, por qué! No. A ver, aquí están 300 pesos. Cómprese dos tarjetas y me hablas. ¿Sí? Yo te hablo todo el día si quieres. Pero dime, aquí está el dinero. No, ay, te doy 100 pesos, 200 y háblame 5. No. Ya me pasó una vez, dos veces ya no. Ya no, ajá. Y si quiere que le hable, pues que me mande tarjeta y si no, no importa. Si no vas a trabajar para estar en comunicación con yo él. Yo compro mi tarjeta, siempre voy a traer una tarjeta para hablarle a mi familia. Para saber cómo está. Cómo está mi hijo, cómo está mi nieto. Nada más a mi familia. No al novio en turno. No al novio. No, esos quitan tiempo. Haces bien, Ale. Sí, gracias. No. Gracias por platicar con nosotras hoy. Sí, me da gusto y no crean que todos los hombres. No, ¿eh? No. Algunos nada más. Porque estoy enamorada de un hombre, pero. De su hijo nada más. No, de uno que sale en la comedia. ¿De quién? Confiésalo aquí, Alejandra. Es una comedia. ¿Cómo se llama la comedia? Sale en el 3. ¿Quién es? Emir, no. Ay, ni sé, son de las películas de lo que salen en la 3.1. Sale a las 9:30. ¿Y qué hace o qué? Está bien guapísimo, son de los de esos de árabes, o no, de esos de los los libaneses esos. Ándale, de esos, que te tienes que entras a una casa y te quitas los zapatos y le digo a mi compañera, cuando yo salga libre, lo primero que voy a hacer es robarme. Secuestrar 4 trailers, unos 7-8 bancos, unos 8 bancos, robarme pues unas 15-20 joyerías y juntar toda esa lana. Ya cuando la tenga junto, me voy a ir a buscar a ese hombre. ¿A ese hombre? Y nada más quiero que me diga hola. No, mono. Ajá. Ya cuando me diga hola, va a decir, ah, esta señora pesa un chingo porque trae mucha seguridad. Le va a decir, no, es que vienen por mí. Sí. Me llevan a Santa Marta otra vez yo voy de regreso. A ver a ti. Pero esos hombres me gustan mucho. Ya me urge saber quién es. No sé ni cómo se llama. Sale en una comedia a las 9:30. Lo voy a buscar. Ajá. Ale, gracias. Sí, gracias por muchas platicar. Gracias a ustedes, muchas gracias por escucharme. Y pues no todas las mujeres somos iguales. Vivimos en nuestra cárcel diferente. Y se defienden diferente también. Nos defendemos diferente. Y no nos olvida la familia, porque bien o mal, pues la familia luego está aquí. Es lo más importante. Sí. Gracias a Dios. Ya, gracias a Dios, me falta 1 año y medio o para irme a la calle. A poner tu puesto de tacos allá afuera. No, tacos no, porque luego eso se desespera. Pero cerámica, sí. Okay. Pasta, sí. Ahí te vamos a estar viendo. Sí, cuando salga ya les avisaré. Okay.